Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer un video tutorial sobre montaje de la barra de dominadas. En esta foto vais a ver todo lo que vais a necesitar, así como la barra desmontada. A la derecha veréis que el único material que necesitamos es un destornillador de carraca y una boca de 10 milímetros. Bueno, vamos a comenzar en ello. Aquí veis en la imagen todo el material desplegado, sus partes, así como nuestra única herramienta, que es el destornillador de carraca y su boca. Bueno, os comento de que hay partes que no he podido desmontar porque esta es mi barra de hace ya muchos años y los tornillos ya están muy apretados y no he podido conseguirlo, pero bueno, vais a hacerlo. Vamos a empezar con esta parte que va a ir en la zona de sujeción del marco, que es este plástico. Así que nada, cogemos un tornillo, lo metemos, siempre eso sí, desde el plástico hacia lo que sería la barra. Lo metemos y se mete en esta posición porque el tornillo tiene una forma como de cuadrado que tiene que encajar con el agujero para que así no se pueda mover cuando encajemos el cabezal de acero. Como veis, bueno, es un poco difícil hacer el montaje así vistoso para vosotros, pero bueno, yo lo voy a intentar. Pues nada, únicamente metemos el cabezal de acero y con el destornillador de carraca y con su boca de 10 milímetros, se me ha caído, apretamos bien 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 para que no se nos desmonte cuando nos subamos. Bueno, deciros que al principio os va a dar la sensación de que está un poco suelto, como que todavía se puede mover y se puede apretar más. Pero no apretéis más porque lo que vais a conseguir es dar de sí el metal. Así que no os preocupéis porque ahora cuando coloquemos esta parte, que será la sujeción tanto para la barra larga como para poder hacer dominadas de forma neutra, se quedará más fija. Pues nada, cogemos aquí esta parte. Como habéis visto en el vídeo, tiene para regular. Yo uso el mínimo. Y nada, colocamos el tornillo. Como anteriormente, pues en vez de arriba, este va a ser de abajo a arriba, ya que el agujero, pues en la forma del cuadrado está abajo. Y nada, ponemos el arandel y la cabeza de acero. Como os he dicho, os he comentado antes, esta parte que estamos colocando sujeta todo el bloque y además nos va a permitir por esa zona hacer las dominadas en posición neutra. Como habéis visto, no he apretado mucho el tornillo, ya que voy a esperar a colocarlos todos para luego ya y dejarlos bien fijos y que no se apriete más uno que otro y sea la posición correcta en ambos. Así que nada, igual que en el primero que he colocado, colocamos de abajo a arriba. Como es un poco, bueno, un poco lioso hacerlo así bien a la primera. Y nada, colocamos la arandela, ahora coloco el cabezal y nada, continuamos con él. Bueno, recordaros un poco que el peso máximo recomendado en el mío que yo me he comprado, hay mucho de muchas marcas, pero vamos, básicamente lo que es la estructura y todo eso es igual. Un poco más simple, un poco más complicado. El mío es de los más complicados, más complejos, por la forma que tiene esta zona de aquí en la que estoy colocando ya ahora. Hay otros que simplemente pues es la barra y la sujeción para la pared. Y nada, pues bueno, el peso recomendado son 110 kilos máximo. Así que bueno, siempre y cuando hay que tener en cuenta la calidad del marco y su solidez, porque no es lo mismo uno que esté medio despegado de una casa a lo mejor de 40 años que una recién construida, todo varía. Así que nada, por lo visto ya lo tengo montado, ahora toca, bueno, me falta el de la derecha, este sí que se puede hacer de arriba a abajo. Depende, ahí va variando la forma de los agujeros, que tiene una forma como cuadrada, así que va variando. En algunos es de abajo arriba y otros de arriba abajo.
Eso al colocarlo os daréis cuenta. Como veis, tampoco tiene, no tiene mucho misterio. Sí que al principio, pues todas las piezas sueltas, abruma un poco la colocación. Pero una vez que tengáis puesta la barra, la línea recta y lo de pared, la sujeción de marco, lo demás es sencillo. Bueno, pues ya una vez que tengamos esto, empezamos a apretar bien para que quede bien sujeto. A lo largo de nuestro entrenamiento se irán aflojando un poquito los tornillos, pero bueno, eso es simplemente coger y volver a apretar ya con nuevas otra vez. Bueno, ahí apretamos bien. Tampoco hay que pasarse de fuerza, como ya os he dicho. Se puede dar de sí la forma del cuadrado de hierro y lo que hacemos es que el tornillo empiece a girar y no apriete más. Y no se puede aflojar también. Eso es lo que me ha ocurrido al principio, que os he dicho que no he podido desmontar la parte de marco, la zona de marco. Así que nada. Pero bueno, en principio todo bien. Así apretamos, ya terminamos. Y ahora, como vais a ver en el vídeo, voy a comenzar con las dos últimas piezas que quedan, que serían las que coinciden para hacer las dominadas en pronación y muy abiertas. Esto es para hacer dominar pronación muy abierta y con una cierta inclinación que aumenta su dificultad. La verdad es que esta parte de aquí, este ejercicio es muy, muy, muy bueno para fortalecer y además es hay que tener cierta experiencia y cierto nivel técnico y de fuerza para conseguirlo y hacerlo bien. Pues nada, como en los anteriores, buscamos el cuadrado, en este caso es de arriba a abajo, metemos la arandela, metemos el capuchón y apretamos. Un poquito, luego siempre apretamos al final, o sea, simplemente es para sujetar y lo hacemos con el otro igualmente. Cogemos el tornillito, son muy largos, cuesta un poquito a veces que coincidan todos los agujeros, como podéis ver en el vídeo. Metemos la arandela y metemos el capuchón aquí hacia. Pues nada, esto es aquí y aquí repetimos lo mismo con la otra parte. Bueno, también comentaros de que ya he subido un vídeo anterior en la que anunciaba que iba a volver a comenzar con la serie de dominadas. Bueno, contestar a la pregunta si te puedes poner cachas haciendo únicamente dominadas. Y bueno, pues ya a partir de este mismo viernes ya había subido el vídeo en la que comentaré un poco pues ciertas novedades, así como pues bueno, nuevas novedades sobre el tipo de vídeo, secciones que voy a meter dentro del mismo. Todo muy amateur y la cosa así, pero bueno, yo creo que puede ser interesante como ejercicios complementarios. Que bueno, yo no lo voy a llevar a cabo, pero para vosotros, para que sea más completo el ejercicio, sí que lo voy a, pues, a añadir en las rutinas para que lo podáis ver. Y nada, ya aquí a punto de terminar, como veis es muy sencillo. Ponemos la arandela, el capuchón y ya está. Y ahora toca apretar todo bien, 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 que esté bien sujeto. Que no haya ningún tornillo, ningún tornillo por ahí suelto. Pero bueno, como podéis ver, la estructura ya está completa. Está bien. Aquí ya estoy apretando. Ahí bien, bien, bien. Que se note. Que se note bien ahí la sujeción. Y ya está, ya. Y ya nada, una vez hecho esto, pues a usarlo, a seguirme, a aprender un poquito y a hacerlo. Constancia, todos los días un poquito. Ah, bueno, si empezáis ahora mismo, pues siempre recomendable descansar, aunque es un ejercicio que tampoco al reclutar muchos grupos musculares no necesita mucho descanso, pero bueno, siempre al principio es bueno descansar. 3 veces por semana está muy bien. Para comenzar. Y como veis ya está todo montado, está muy bien.
Así que nada, ahora lo que queda es haceros una pequeña prueba. Bien, ahora vamos a probarla. Funciona bien, así que... Aguanta. Aguanta. Y aguanta. Así que ya tenemos una barra de nominadas. Suscribiros si os ha gustado. Y cualquier duda me podéis preguntar.